Michoacán tiene lista la agenda conjunta de turismo que involucra a los sectores productivos y de servicios más representativos del estado. El objetivo es hacer un frente común para que todos se beneficien de la llamada industria sin chimeneas. Estarán presentes hoteleros, restauranteros, agentes de viajes, guías de turistas, transportistas, artesanos, cocineras tradicionales. El gobernador Jesús Reyna presidirá el encuentro este miércoles en Casa de Gobierno. Los prestadores de servicios turísticos de las 7 regiones harán sus planteamientos. La intención es justamente que podamos, en pequeñas participaciones, dar a conocer en todo el sector y de acuerdo al segmento que se está representando, cuáles son las prioridades y las necesidades que podemos. El secretario de Turismo invitó a los michoacanos a unir esfuerzos por el turismo de Michoacán. Lo que queremos es que entendamos el gran potencial que tiene Michoacán en el turismo y que los esfuerzos aislados, aunque son buenos, pueden ser mucho mejores cuando van en conjunto y cuando... La agenda de turismo considera reuniones de seguimiento con representantes de giros específicos en este rubro para evaluar avances y pendientes. Para Quasar TV, Miguel Ángel Sánchez.